Muy buenas, muñecones y muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal de Gameplays aquí en YouTube. Hoy estoy con mi querido amigo Kaski, que me está apoyando en un proyecto que traigo yo del DVD, más que nada para cambiar un poquito la idea y dejar un poquito el hate y enseñar algo diferente y positivo, como lo veo. Saluda, papu. ¿Qué onda? Eso. Dale, listo, y ¿Qué onda? así vamos hablando sobre el camino, porque pues igual no sé cuánto se vaya a tardar en encontrarte. Ok, a ver qué. Pues sí, eso sí puede ser. Ok, entonces empiezo a explicar qué pex con la nurse. Con la nurse. A ver, estas addons que Okay, entonces. elegí, la neta la elegí yo creo que por al azar. Ah, no, no es cierto, ¿no? ¿Cuál? Mentira. Sino que estos addons sirven para reducirle el tiempo de fatiga a la nurse cuando se agacha y se ve todo de negro. Pues me pongo esas para que no dure tanto, ¿no? Dice, reduce fatiga adicional en cadena en un 100%. Ajá. Entonces, para que no Las se fatigue cadenas es cuando tanto. hace amaga, ¿no? O sea, de que tira un TP y el otro, ¿no? ¿Es Ajá, correcto eso? exactamente. Y el otro de la Sí, es correcto. fatiga es cuando se agacha, o sea, es para que se regrese más rápido a su estado, se incorpore, ¿no? Como su aturdimiento. Ok, cuando termina un stun, ¿no? Fallido. Ajá, o sea, tú, aunque tú le pegues o no le pegues, ella se va a estunear. Ok, porque yo he estado usando el de fatiga y el de proyección. Dos verdes son los que estoy usando ahorita. Hay unos buenos que yo, o sea, yo me los estoy guardando. O sea, aquí se ve que tengo bastantes. Tengo, por ejemplo, el jadeo intenso. Estos los guardo para el final. Jadeo intenso y Cavanagh, aliento de Cavanagh. ¿Estos para qué sirven? Estos dos juntos sirven para que se haga el Omega Blink. Sí, literalmente te alcanza hasta con agilidad si te saltan. Hace rato se lo vi a Exactamente. un colega. ¿Si es correcto o no? Sí, claro. O sea, vamos a ponerle que en unos, como en unos 10 segundos, ya recorriste de esquina a esquina un mapa. Puta madre. No, sí, sí te la creo, porque hace rato le vi a Raz una jugada en la que una Nurse lleva esos addons y es una brutalidad. Sí, entonces sí está muy manchada. Entonces las habilidades que me llevo, bueno, pues, agitación, porque ya es muy lenta y necesito colgar rápido. Esto yo lo hice para, pues, para meter putazos rápido. Porque eso es ella. Ella no es para patear motores o romper palets, ella es para ir encontrando luego luego a los Urbis y pues necesito colgar rápido, necesito ver dónde están y bueno, aquí pues para empezar la partida ya metiendo guamazos. ¿Entiendes? Sí, pues los cuervos pues también ayudan para darme información. O sea, Ahora, tengo habilidades de información. una duda rápido, por ejemplo, has hecho letal, ya que está bufeada porque literalmente agrega 2 segundos a cualquier per de información. O sea, por ejemplo, Barracoa Chile le agrega 2 segundos. Sí, es cierto. La de los cuervos también tiene unos segundos en los que te muestra dónde está o no. Eso sí no recuerdo. En la No, descripción. el perseguidor letal solamente sirve Ah, mira, sí le para agrega ver dos segundos. auras. Pero sí le agrega 2 ¿Sí? segundos a la de los cuervos, porque dice 5 segundos. Mira. Ah, ok. Ah, no, no, no estoy mal. Se regenera cada 5 segundos. Se regenera cada 5 segundos, es Ajá. correcto. Y o sea, nada más sirve para las auras. Entonces nomás te agrega 2 segundos más en Barbacoa y Chile. Ah, no, 6 segundos sería, ¿no? Sí, exactamente. O sea, 4 segundos más 2, 6 segundos. En barbacoa de Chile me dura 6 segundos. No está mal, o sea, yo te lo vi jugar el otro día y sí, es una build. Aparte que no tienes un puto año jugando a la Nurso, sino tienes más de 3 putos años jugando este Killer. Sí, yo bastante, bastante. Y la presión que metes, o sea, puedo decir que es bastante. Sí, claro, es bastante presión porque voy por uno, voy por otro, o sea, cuelgo uno. Y como barbacoa, pues me ayuda a encontrar rápidamente al siguiente. Las persecuciones tienen que ser rápidas, muy, muy rápidas. Un dato Y en lo que cuelgo el curioso. segundo, descuelgan al primero.
Antes de que Dime, empiece Dafne, la ¿qué es? partida y, por ejemplo, pues nomás te esté escuchando por allá en el en vivo. Ya nada más te pregunto, o sea, tú te concentras y das tu explicación. Esto, digamos, es como el intro, o sea, antes de que empiecen los chingadazos. Exactamente. ¿No tienes, si ¿sí tienes pin ahí o no? Sino para que te vayas a otra partida. Ping, a ver, tengo 120. No, no está mal. A pesar de que vas con pino, se te la suda. Esos son huevos. Como que no es que me afecte tanto, pero si no, 118, 120, bueno, está bien, para mí está bien. Igual, bueno, como tú te sientes cómodo. Una pregunta antes de que empiece la partida. Tú, por ejemplo, como lo que dije, tienes un chingo casqui jugando Nurse. Yo sé. Yo, por ejemplo, pues ya ves que tengo poquito, güey. ¿Cómo sientes la Nurse de ahorita a la Nurse de antes? ¿Antes la sentías más fuerte o ahorita la sientes un poquito más jodida? ¿O qué Oh, piensas? una pregunta, me da nostalgia la Nurse de antes. O sea, sí, sigue siendo fuerte la Nurse. O Ajá. sea, se ve, es fuerte. Pero a mí me gustaba más antes porque no necesitaba esperar a que recargara su habilidad, ¿entiendes? O sea, como cuando cierra la mano, ¿te refieres a eso? ¿O que se podía tepear y No. tepear Exactamente. Antes se podía tepear, tepear, tepear y o sea, no importaba que, ah, pues ya me gasté mis dos. No importa, la Nur se recuperaba y ya tenía sus dos TPs. sí, recuerda hasta Así las era Nurse de antes. 5 TP, es una puta locura. Sí, pero es que entre más TPs tenga, más Más duración tenía vida. aturdimiento. Exactamente. Por eso se usaba Entonces es más hasta sin hados, como. ¿verdad? De Sí, se lo puede que yo usar. recuerdo. Este pinche mapa no me gusta nada. A ver, si quieres salte para que no pierdas calidad y de allá te veo yo me muteo. Okay, vale. Uy, mal golpe, ¿eh? Okay. Vamos a ver a Kasky de acá. Uy, mal golpe, ¿eh? Okay. Voy a seguir persiguiendo a este. Le di. Vamos a atraparlo. Este pinta que no lo estoy viendo, pero sí. Va el primero. Ese en consola no es Sale fácil. el primero. Más que nada por el Lo voy a colgar y ahorita voy por color el amarillo. segundo, pero rápido. Esto tiene que ser rápido. Las persecuciones no pueden durarme más de 30 segundos. Mira, aquí hay uno cerca. Se queda agachado porque piensa que no lo veo. Cercas. Aquí debí haberme esperado hasta el segundo blink. Mira, ve el tiempo que carga el blink. Ay, no. Cualquier cosita, faltó un poquito de fuerza. Me lo aplicó bien. No sé, pero es complicado este mapa porque Ya lo vi. Aquí está atrapado. Ahí ya se le acabaron las ideas. Vale, ya me tardé con este. Hay que seguir. Pero no lo soltó, eso Con equitación está me cuelgo GG. rapidísimo. Ponemos atención a Barbacoa. Hasta ahí hay uno. No se alcanza a apreciar, pero aquí hay otro. Ah, sí, los Aquí vi, hay ya los dos. otro. Allá hay dos, aquí hay uno. Más que aquí a mí sí me afecta el maizal. Te di. Golpe falso, pero le di. Lo que decía, menos de 30 segundos. Rápido. Acaban de descolgar. Y aquí va. Descuelgan el primero, cuelgo el segundo.
Maldito. Mira esa rata asquerosa de allá. A huevo. Ay, no mames, qué cercos. Qué falso. Okay. Aleja, 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 aleja. Ya perdí la huella. Hasta que. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te metió? Sí. La información de su whip. Sótano y Yuji. Seguimos, no importa, ese generador está perdido, no importa, no importa. Seguimos, seguimos. Sé que está aquí arriba porque lo escucho. Voy a correr. Ya va, mira. Esa rata asquerosa de acá. Mira, la regó. Uf, cerca. Muy bien. Es el que más le ha durado. Lo acabó. O sea, literalmente. Ya empiezan a tener mello. Lo que dice. Dale uno. Es el primer generador que me hacen. Le pueden hacer tres más. O dos, porque está el de allá y el de acá. Y siguen ahí. Aquí. Esta es la presión que te mete Casque con su Nurse. El que de allá que decía. Se queda un colgado. Y se muere. Van a ir a descolgarlo, pero rápidamente nosotros colgamos. Corriendo. Ya se murió. Vamos por estos dos puertos de acá. Es que está muy güey. Curándose enfrente de mí. Una puta nurse. Vamos, 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 vamos. Colgamos. No había colgado a ese. Barbacoa, ya, ya está. Rata asqueroso. No usé el segundo porque sé que no lo voy a alcanzar. Hola. ¿Ya se rindió? Parece que ya. Sí. Otro muerto. A veces es bueno no acelerarse tanto y no gastarse los TPs. Ya va. Ah, no. Está matando. Y ya se rinden. Ya se rindieron. ¿Por qué? Porque no aguantaron la presión. Así de simple. Todos heridos, ya se dieron cuenta que curarse. Ah, creo que acá había un tótem, me voy a regresar. Sí, el de allá. Ya se dieron cuenta que curarse les hace perder tiempo. No se dejan matar. No, no hay un tótem, no, escuché mal. No, yo sí lo escuché. Ahora pues ya queda uno, se abre la escotilla. Iba a buscar la escotilla, por eso me equivoqué. Este güey salió de la nada. Eso que acaba de hacer Casque me cuesta mucho. Este tipo creep ya me quiere empezar a engañar. Ahí no está. La escotilla no está aquí. Muerto. Ya, perdió. Lo sabe. Lo sabe, lo sabe. Va a tener que soltar, no tiene ganchos. Bien hecho. ¿Qué creen? Que me quedé sin ganchos. Va a tener que buscar la escotilla. Adrenalina tal vez le vaya a salir. Pero con la build que tiene es de bastante información cuando pase por el lado de un cuervo.
quedé sin ganchos. Se levanta solo. El tap no está tan menso, pero no, no le va a dar tiempo de abrir. Tiene una puerta. ¡Demonios! No voy a llegar a tiempo. No, si sí llegas. Lo que está haciendo está bien, no está gastando el otro TP. ¿What? La cambió muy bien el puto tap. Yo abriría esa puerta. Engañó. Acá, supongo. No alcanzo a apreciarlo. Ah, mira, puedo verlo. Por aquí. Por acá. Probablemente se rinda. Fue a curar, yo creo. No aparece. No aparece. Ahí está. Allá. Literalmente acabar el tiempo. No tiene caso ni colgarlo, se va a volver a venir hasta acá. Puede llegar, no sé si a Ken. Pero arrebato también le sale en contra. Llegar. Aquí si lo tumba rápido se lo cuelga. A huevo. Ya no puede escapar. O sea, que se preocupen de... ¡Oh, no! Por Dios, se va a zafar y se va a ir hasta allá, a la zona donde no hay ganchos. No se preocupen. La Nurse los alcanza. Bye. Partidaza, ¿no? Sí, la verdad que sí. Super partida. Vamos a agregar algo con Kasky. Punto, si estoy en este punto, hasta qué punto siempre llego. Es importante. Y ya con eso se van a dar una cuenta, se van a dar una idea de cuánto tiempo tienen que dejar cargando la manita. Pero mira, se rindieron. No, sí, algo muy interesante, no te quería interrumpir. Vi que haces un TP muy diferente a... O sea, como que tienes tu... Igual no lo has notado, pero tú das de cuenta, tiras un TP hacia arriba. O sea, como cuando te estás tepeando, lo lanzas la palanca como arriba y luego hacia abajo. O sea, como para que tengas como que mejor estabilidad al momento de tepearte. Sí. Sí, es... sí, para controlarlo. Ajá, para que veas como tu visión. Y aparte de ese mapa, lo que estaba explicando es muy jodido. Vas a la visión por el amarillo. O sea, si tú, por ejemplo, el único filtro que puedes poner es el bájale la gama, el brillo, el color. O sea, no es complicado. Es muy complicado, o sea, en consola. Pero sí, está complicado. Lo jugaste bastante bien, güey. O sea, te moviste chido, güey. Lo que hiciste es, por ese ejemplo, mapa es mi némesis, ¿eh? ¿Mande? Ese mapa es mi némesis. ¿En serio? Y aún así, sí, te adaptaste bien a la partida, güey. O sea, tu Will está... Con la Nurse siempre falla ahí. Pues yo no te vi que fallaras tanto, güey. O sea, literalmente la presión que... A ver, es, por ejemplo, lo que es un rango ahorita 1, un rango iridiscente, que es la misma cosa. Uh-huh. La presión que ellos te dieron, o sea, es la presión que... Dan, por ejemplo, los survivors. O sea, tú les dices la presión de los chingadazos, de mantenerlos. O sea, sí, claro. El mayor tiempo que, por ejemplo, tuvieron fue contra el... ¿Quién sería el sobreviviente de la... de... la del espíritu? No recuerdo cómo se llama. El Adam. El Adam Francis, ¿no? O algo así. Sí, Adam Francis. Fue el que más te dio guerrilla. Ahí perdiste como lo que estás explicando tú, más de los 30 segundos. Y
Literalmente los demás, o sea, yo creo que... Entonces están diciendo que, por ejemplo, la Null se está volviendo. Yo no sé si esté volviendo o no esté volviendo. O sea, yo lo que veo es de que es pues una buena manera mejor de... De estarte comiendo Henrus con otros killers, pues mejor sacas al... Le dedicas horas a este. Sí, claro. Y estaban reparando duro. Sí, o sea, cuando dijiste de que no me han hecho ningún motor, yo dije, te pueden hacer, o sea, mínimo unos tres motores. Porque tenían el de chapas, tenían el de la cosechadora o el tipo, la estructura esa que te subes. Sí, la el tractor. Ándale, el tractor. Y tenían otro también avanzado. Ahí por la montaña, creo. Sí, están, sí tenían varios hechos. No sé, o sea, la build está... Yo, la verdad, esta build... O sea, agitación, sí te la compro. Baracoa y Chila se ha hecho letal. Y la de los cuervos, pero para un killer, por ejemplo, de tu nivel, güey. O sea, con ella. Yo con ella... No sé, o sea, pataditas. Por ejemplo, ahorita yo estoy usando mucho... Deslumbrante, resplandor. Bueno, es la misma. Deslumbrante, toma una decisión, inmortal y devorador de esperanza. Y aguántate, eso que estás diciendo, Ajá. cuando salga el Wesker, no manches. No, 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 no. Ya viste la habilidad que tiene el Wesker, ¿no? Ya no veo mucho el PTB, es un error que tengo que luego que arreglar. He Ah, no, visto no. A lo una mejor no quisiste que estudiar. es, bueno, sí y no, porque, o sea, te trae más gente, o sea, pero pues, no sé, como pueden cambiar las pairs, por eso es una PTB, o sea, uno se emociona y luego te la traen y nada, güey. He visto que hay una pair de Wesker que te salta los paneles, ¿no? ¿Es a la que te referías? No, me refería a la de... Ahí tiene una habilidad que cuando tú estás cargando a uno, Ajá. a los que estén cerca, pues sí, a los que tengas cerca, a unos cuantos metros de ti, Ajá. puedes ver sus auras mientras estás cargando a uno. Entonces, es esa de Wesker, más agitación, O más sea, apretón de deslumbrante. y apretón de hierro. Y un apretón de hierro, ajá, exactamente. O te quitas apretón y le puedes poner, por ejemplo, terreno contagioso y moles. Pero bueno, creo que no. No sé, yo antes así lo usaba. Era apretón de Puede hierro, ser también otro. agitación. La de... Podía ponerme, o sea, terror contagioso y también la de la legión, la que pegas hits a lo güey. O sea, Sí, hay sé muchas cuál. combinaciones, pero pues me gustaba más ahora, quitaba esa y ahora ya ponía el deslumbrante. Digo, la build de te traigo en brazos, mi niño. Ahora está con la Nurse, pues, por ejemplo, te puedes poner deslumbrante, toma una decisión, garra del dragón. Hablando de Por garra de ejemplo. dragón, ¿tú que sí sabes hacer una build? Para luego ver una build con... Porque yo no les veo el aura nunca de garra de dragón. Y sé que si es una build de motores, estaría interesante luego verla en la acción. La garra del dragón es para tirarlos de una. O sea, Ajá, cuando cuando tú le tocan el pateas el motor. motor. Explícala tú. Sí, cuando pateas el motor, la primera persona que toque ese motor pateado ya se vuelve vulnerable por 30 segundos, creo. A ver, déjame ver si la Sí, es tengo por correcto. acá. Y te muestra el aura durante 5 segundos, algo así. Está Te arribita, ¿no? muestra el agua. ¿Lo viste tú? Sí, creo que arriba. Arriba de vocación de enfermera. Es esa, ¿no? No, 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 esta no es. Aquí está. Garra del dragón. Sí, Sí. sí era esa. Los De tormento. siguientes 30 segundos gritará lo que revelará su ubicación durante 4 segundos y quedará bajo el efecto de Ah, ya la estado vi, ya la vi. vulnerabilidad durante 60 segundos. Ajá, un minuto. 1 minuto, 3 minutos. Puta, es un chingo de tiempo. Pero yo el pedo es que nunca veo que me revele la ubicación, güey. O sea, por eso es que no la Sí, pongo, me ha güey. pasado.
Me ha pasado. O sea, creo que está bugueada, güey. Sí, yo creo que sí. Entonces, más bien Pero por ejemplo, es. Ajá. estas me las pongo también, me las ponía también con el arponero. Ajá. No, pues ya. Con el arponero para Pero sí le das el efecto de que acabar. llegue y moles, o sea, le tiras el arpón y lo tumbes. Sí, ¿no? Sí, claro, lo tumbas de una. Pero con el deterioro no puedes. Creo que ya, por el anterior creo que ya. No sé si el otro día lo estaba probando yo en vivo, güey. A ver, vamos a nomás cerrar esto y me quedo un ratito contigo. No. Muy buenas y muy buenas. Espero que les haya gustado este contenido con Bernie. Gran amigo. Ya tenemos, o sea, como dije al inicio del video, rato de conocernos. O sea, literalmente, si quieren aprender de otro main killer, vengan a su canal, visítenlo. Vamos a estar tratando de traer contenido como este, o sea, guías, o sea, estrategias. Y que pregunten. Exactamente, o sea, y que quieran aprender, güey. O sea, ese es el objetivo más que nada. Ya después, o sea, veremos cómo se desenvuelve el primer torneo que hagamos entre nosotros. Y luego, si les gusta el proyecto, pues ahora sí ya no sé, me traigo como la vez pasada a gente pesada que te sabe jugar y que te da un baile de killer o te da un baile de survivor, güey. Y literalmente, pues, casi que agarras el control y la avientas, o el teclado y el mouse, güey. Y Esperemos así, que no. esperé. No, pero sé lo divertido, o sea, cosas. O sea, el juego lo quieren ver, o sea, como competitivo, pues. Por eso está un torneo, ¿no? O sea, el juego es casual Claro. y te saca unas buenas risas. No es también, Sí. o sea, la culpa de uno de que pues toquen gente que no sabe jugar, o sea, tú bien lo sabes, güey. O sea, con la NURSS que se ocupa primeramente lo que me dijiste el otro día en vivo, güey. ¿Qué se ocupa? O O sea, sea. ¿qué habilidades? No. Un consejo me dices: un chingo de paciencia. Ah, puta. Que si no. O sea, ¿y tú con mando, ¿Cuántas cabrón? partidas crees que perdí para aprender a usarla? Un puta madral. Un montón de partidas. Un montón de. Pues sí, te vas a desesperar. Claro que te desesperas de que, oye, no manches, ese golpe sí era. O debía haberle dado ahí. No. Tienes que estar dispuesto a perder muchas partidas, porque sí, la verdad es para mí la killer más difícil de manejar. Concuerdo contigo. Pero es el más fuerte de todo el DVD. Y es el más fuerte de todo el juego, exactamente. No hay algo que la detenga. No. Aunque Ya ya lo esté viste. nerfeada. Y ahorita la gente la sigue usando. Pero es. Güey, lo estás viendo. O sea. Literalmente no. No sé, o sea, se le puede poner muchas cosas. Me acuerdo de un amigo, otro Fer, que me decía: la build que le pongas a este killer, lo que le pongas, todo le sirve, güey. Porque está tan fuerte que nadie lo puede parar. O sea, hasta el survival más. O sea, si el jugador lo sabe manejar, el survival más fuerte se va a comer los hits. Porque no va a fallar el killer, o sea. Ya lo tiene, todos los mapas los tiene medidos, güey. La distancia. Pues todos vamos en automático, güey. O sea, puedes hacer uno que otro amago, pero pues es muy difícil esquivar una NURSS. Sí, es muy complicado. Y más estos que nomás estaban acostumbrados a reparar, ni siquiera volteaban atrás, güey. Aún menos así. O los típicos que nos hacen a las NURS, que están viendo que estamos haciendo la carga del TP Ajá, voltean y y se se regresan regresan, hacia exacto. nosotros. Ah, bueno, eso lo estudiamos, o sea, no te creas que. Así de, ah, ya vi que me hiciste esa. Esa no te va a funcionar la segunda vez. Te funciona la primera, pero la segunda ya no lo creo, porque al que va a engañar ahora soy yo. Ajá, tirar un TP cortito, tal vez. Pues Exactamente. muchas gracias, papu. Te agradezco que me estés No, apoyando no, en no. este, ¿cómo se dice? En este contenido y en este proyecto, pues, del clan. Y traer un contenido diferente. No, de qué, gracias a ti por la invitación. No, no, No hay no. ningún problema, cuando Eso, quieras. eso. Y ahora sí, pues yo aquí corto y sigo viendo a Bernie un ratito jugar en vivo. Un abrazo y hasta luego. GG, ahí Va, dejaré va, en los comentarios su gracias. canal del desgraciado.
Vale, nos Aparte que te vemos. hace reír mucho con sus voces. Chao. Muy ingenioso este desgraciado. Nos estamos viendo.